soy el hermano José Eduardo Gorosica. Estoy en el Cumbres Bosques y traje a mis niños del ESID a una actividad que llamamos Adopté un cerillito. Entonces lo que hacemos es suplir a los cerillitos que están normalmente poniendo toda la comida en las bolsas a las personas que vienen a comprar al súper. Y lo que hacemos es suplirles para que ellos puedan descansar. Lo que buscamos con los niños es que se den cuenta de la realidad de tantas personas que sufren, tantas personas que se ganan la vida con la propina, y eso les va a hacer abrir los ojos, les va a ayudar pues a abrir el corazón y poder realmente llegar pues a transmitir a Cristo, ¿no? Nuestros niños suplen a los cerillitos de las cajas para que ellos puedan descansar. Les vamos a comprar unas donitas para que pues básicamente ellos puedan vivir como vive un cerillito. Trabajo en el irlandés y hoy traje un grupo de segundo secundaria, un grupo de ESID, y estamos haciendo un apostolado que se llama Un Kilo de Apoyo. ¿Qué hacen? Los chavos van al súper, agarran algunas cosas, frijoles, arroz, y piden a la gente si pueden comprar esas cosas, esos víveres. Y este fin de semana, esos víveres van a Morelos, con un grupo de chavos de Juvenis.